vuelta con más Allá de la Belleza. Ustedes sigan participando. ¿Qué estás haciendo? Estoy tratando de ponerme de tu tamaño. Sí, lo siento, pero no funciona. Arroba MA de la Belleza para que participen con nosotros. La etiqueta del día de hoy. Casey y Dave, ¿qué opinas tú de esta dupla? Funciona, ¿verdad? Te gusta. Claro. Yo sé que te gusta. Nosotros en este momento te vamos a presentar una de tus secciones favoritas. ¿Por qué digo que es una de tus favoritas? Porque el año pasado la amaste. Ahora viene con nuevo nombre y recargada. Y es que no podíamos dejarlo pasar. Con estos 65 años del Miss Venezuela, recordaremos a esas mujeres maravillosas que han triunfado delante y detrás de nuestras cámaras. Porque son hashtag Orgullo Miss Venezuela. Y nosotros te las presentamos con esta sección que se llama Expediente Miss. Bienvenido, Andrés Carmona. Muchísimo gusto de estar aquí contigo. Muchísimas gracias, Casey. Muchísimas gracias, Dave. Y bienvenidos a esta primera entrega de Expediente Miss. Definitivamente la década de los 80 fue la década de la consolidación del Miss Venezuela. Dos coronas casi consecutivas en el Miss Universo, otras dos en el Miss Mundo, una en el Miss International y más de una decena de coronas internacionales dejaron por sentado el liderazgo de nuestro país en la industria de los concursos de belleza. Nos detenemos hoy en 1988, casi al final de esta dorada década para el Miss Venezuela, para reencontrarnos 29 años después con las dos grandes protagonistas de esta historia que empezaron a escribirse el viernes 5 de febrero de 1988 en el Teatro Municipal de Caracas. 1988 fue un año electoral en Venezuela, pero las apuestas no solamente se dividían entre los dos grandes candidatos presidenciales, sino entre las dos grandes favoritas de este concurso, que representarían además una nueva lucha entre una rubia y una morena. Yajaira Vera Roldán, Miss Miranda, y Emma Rabe Ramírez, Miss Distrito Federal, las grandes consentidas de la prensa y de los expertos en materia de belleza. Cuando Yajaira Vera y yo comenzamos a ser las grandes favoritas del concurso, realmente, por supuesto, sentí una gran alegría en ese momento, pero eso me hizo esforzarme aún más y seguir adelante trabajando duro, sin mostrar ningún despotismo ni ninguna actitud que fuese a causar alguna dificultad con mis compañeras. En ningún momento me sentí absolutamente ganadora. Eso se lo dejo a la física, a la química, a la matemática, que son exactas. Porque es una competencia, un concurso, nunca jamás, nunca. Cualquier cosa puede pasar. Más bien me esforcé muchísimo por ese sueño que quería conseguir. Realmente sí, fui una de las favoritas. Yo pienso que a lo mejor hubiese concursado otro año y a lo mejor no hubiese sido favorita. Es como decir, estar en el lugar y en el momento preciso. Pero con la novedad también vendría la inevitable polémica para Miss Miranda 1988. Era médico, estaba graduada, estaba haciendo mi año de pasantía rural, mi año de rural en el módulo de sanidad de Caucahuita. Trabajaba muchísimo, realmente fue un año muy duro para mí. Y bueno, de repente uno tenía como más capacidad de desenvolverse, de conversar, de hablar. Era como la novedad, oye, la Miss que es médico, que es graduada. Y otra de las cosas que siempre decían es que yo no podía tener 23 años, que yo era mucho mayor, que yo tendría 28, 29, porque recién graduada de 23 era como difícil, siendo médico, una carrera que dura 6 años. Pero realmente yo empecé a estudiar medicina a los 16 años. Me gradué a los 23, estaba haciendo el año rural, justo cuando estaba concursando en el Miss Venezuela, y concursé con 24 años. Una de las cosas que siempre me decía Osmel, me decía, es que tienes que reírte más. Yo decía, Osmel, yo trato de reírme más y ser como más simpática en ese sentido, pero yo soy muy penosa, a mí me cuesta mucho, parece mentira, pero no soy de esas muchachas muy espontáneas que están todo el tiempo riéndose. Y yo pienso que también la carrera que uno estudia y todo lo que uno vive en los hospitales lo hacen como más centrado y más estable en un momento de estrés y de situaciones donde tienes que manifestarte de alguna u otra manera. Entre tanto, la rubia representante del Distrito Federal hacía grandes sacrificios para estar a la altura del compromiso que tenía por delante. Vengo de una familia humilde, sencilla, de La Guaira, como dije anteriormente, y Emma Rabe cambia los pies descalzos a aprender a caminar en tacones. Fue duro para mí aprender a caminar en tacones, sentir mis pies rotos de no soportarlo, quizás porque no estaba acostumbrada, de noches durmiendo peinada, simplemente para poder descansar un ratito más
y poder estar lista para el ensayo siguiente o para la entrevista programada. Pero para Emma Rabe Ramírez, una estudiante del básico de medicina oriunda de La Guaira, el certamen de Miss Venezuela representaba algo más que una corona. Emma Rabe entra en Miss Venezuela simplemente porque ella se entera que entregan tres carros para la ganadora, la que va al Miss Mundo y para la que va al Miss International. Entonces yo decido, pues bueno, una de esas tres coronas es mía, uno de esos tres carros es mío, porque yo no quiero seguir yendo en camionetita o en colita, en autobusito, para la universidad, porque yo vivía en La Guaira, por supuesto. Entonces, bueno, Emma Rabe se mete por eso. Yo recuerdo cuando a mí me estaban colocando la corona, bueno, que me la coloca Albani, nunca olvidaré sus palabras, te entrego lo mejor. Y después que fue el mundo me di cuenta que era lo mejor. Pero en ese momento yo decía, ¡guau, tengo mi carro! Al día siguiente le hacían a uno la entrega del carro y el recibimiento de las misas y todo eso. Y bueno, yo esperaba con ansias era ese momento que me entregaran mi bendito carro para allá. Es más, yo no había cuadrado ni cómo me iba para La Guaira otra vez. Total, que me dan la llave, abro el carro, entro al carro, ¿verdad? Todo porque me lo entregaron. Y después cuando termina la grabación me quitan la llave. Me dicen, no, no, Emma, el carro todavía no te lo podemos dar. Y yo, ¿qué? Yo no tengo cómo ir para La Guaira, yo creía que yo me iba en mi carro. No, no, pero es que tú sabes el papeleo, el seguro, y es cierto, pues, porque claro, no se sabía quién iba a ganar, entonces ellos tienen que hacer todo lo que tiene que ver con el seguro, a mi nombre, poner el carro a mi nombre, todo ese tipo de cosas. Y bueno, me lo entregaron como 6 meses después, o sea. Llegó el triunfo para Miss Miranda y Miss Distrito Federal, pero con ello también un primer inconveniente que tendría que sortear la nueva Miss Venezuela. Yo soy asmática. Justo en el Miss Venezuela, cuando estábamos atrás, todas las candidatas que habían preseleccionado, me entra el ataque de tos y me entra el ataque de asma. Yo uso las bombitas de en ese momento era salbutamol, me puse la bombita y me la coloqué adentro del vestido. Porque mucha gente me dice, es que no lloraste, es que no hablaste, es que no te emocionaste. Es que yo no me podía ni emocionar porque estaba con el asma a millón. Convertidas en las dos grandes reinas del país, Yahaira y Emma se preparan para cumplir con sus compromisos internacionales. Una de ellas en Taiwán, en el Miss Universo, y la otra en Londres, en el Miss Mundo. Una experiencia que les dejó grandes satisfacciones, pero no menos contratiempos. Mi traje típico fue Los Diablos de Yare, con un penacho de plumas, que la máscara parada medía como 2 metros y medio, no cabía en ningún lugar, y además pesaba como 9 o 10 kilos. Entonces imagínate cargar esa máscara en la mano durante todo el evento, durante todos los ensayos, eso fue una locura. Tuvimos que colocarle como un bastón o un palo para poder soportar la máscara y poderla aguantar. Gimelie me hizo un vestido rosado bello de espejitos, de todo bordado en canutillo, que el vestido pesaba aproximadamente unos 8 o 9 kilos, todo bordado en canutillo con espejos que realmente en los lugares cerrados con muchas luces el vestido resaltaba y quedaba espectacular en un lugar cerrado. Era muy descotado, era un vestido sin ningún tipo de apoyo en los hombros. Y cuando yo me lo puse, me adelgacé mucho en el mismo universo por las actividades que uno normalmente hace siempre, y el vestido empezaba a bajarse, a bajarse, a bajarse, y yo en la preliminar estaba súper angustiada porque dije, en cualquier momento me va a llegar el vestido de la altura de los senos y me iba a llegar al ombligo. O sea, yo estaba aterrada. Entonces no hubo tiempo de arreglarlo para el evento y me coloqué el vestido que había usado en el Miss Venezuela, que es el vestido fucsia. Cuando yo me voy a poner el vestido, el fucsia, el cierre estaba roto. No, me fui a ver y el cierre no me daba, no cedía. Entre que yo cosía el vestido, me colocaba los imperdibles y ya me estaban casi que nombrando para salir en las, porque fuimos las 10 semifinalistas, yo salí corriendo desde el camerino que me puse el vestido rosado hasta la punta de la escalera, porque cuando uno en el escenario del Miss Universo es como un puente, entonces uno llegaba a la altura del puente y empezaba a bajar escaleras. Justo cuando iba a subir al puente, me coloqué los zapatos y subí al puente. Entonces yo venía corriendo, esas cosas que uno tiene que hacer, como decir, respirar hondo y demostrar que no vienes cansada, que no vienes alterada, que no estás agitada, y salir en la escalera con una cara, tú sabes, de ay, aquí no pasó nada. Cuando yo comienzo a ser una de las grandes favoritas en el Miss Mundo, empiezo a escuchar
Ay, unas benditas apuestas, Dios mío. ¿De qué se tratan? Bueno, que comienzan a apostar por las mises, quién es la que va a ganar. Y eso es dinero, señores, eso es una cantidad de dinero que apuesta. Yo escuchaba técnicos en el teatro, gente que hacía mantenimiento, tramoyista, sonidista, productores, una cantidad de gente que me decía: Emma, tengo todo mi dinero puesto en ti. Dios mío, en ese momento sí que yo empezaba a sudar, porque era como alguien que podía perder su dinero a cuenta de estar apostando por Emma Rabe en un concurso. Sacrificios, polémicas y sinsabores, parte de lo que tiene que enfrentar cualquier reina de belleza. Hoy, 29 años después, solo queda espacio para las grandes victorias. Quizás la mayor de ellas, el seguir indelebles en la mente y en los corazones de todos los venezolanos que la siguen recordando como las grandes triunfadoras de 1988. Y antes de despedirme, quiero invitarles a que disfruten de esta primera cápsula con la cual viajaremos a través del tiempo en estos 65 años de belleza. Toda una joya de archivo. Cuando la coanfitriona del Miss Universo 1981, Elke Sommer, entrevista en los camerinos del Teatro Minskoff de Nueva York a nuestra inolvidable Irene Sáez, minutos antes de salir a desfilar en traje de baño. Miss Venezuela, who is one of our semifinalists. Now, Miss Venezuela, I would like to ask you a couple of questions. Do you speak English? No. Ah, entonces, ¿español? Ah, let's try in español then. All right. I first say the English. It would be silly to ask if you are nervous. I mean, she'd have to be. But you seem pretty calm. How do you fight nerves? ¿Qué haces tú cuando estás muy nerviosa para combatir tus nervios? Como en este momento. Ahorita me maquillo así para salir. Pero me quedo tranquila y trato de pensar en otra cosa. She's at the moment, she's so nervous, she's trying to take her mind off by doing her lips. But she was quite nervous, but inside she's pretty calm. Oh yeah, I'm going to ask how she's going to feel if by chance she would be Miss Universe tonight. Si tú serás Miss Universo esta noche, ¿cómo se cambia tu vida? ¿Qué se cambia? Mi vida cambiaría en la actividad, el ritmo que llevaban, ya no será el mismo, tendría que dedicarme de lleno al concurso, vivir un año aquí en Nueva York. Gracias. She says she's going to live here, obviously, a year, and her life is going to change a lot, and she would be looking forward to it very much. Thank you very much, Miss Venezuela. Bien, y con esta joya de archivo despedimos nuestra sección de Expediente Miss en el día de hoy. Soy Andrés Carmona y recuerden seguirme a través de @AndrésCarmonaB y @ExpedienteMiss. Los dejo de nuevo con Dave y con Casey. Toda una Barbie nuestra, siempre bellísima, Irene Sáez, Miss Universo 1981. Y hey, no dejes atrás a Yahaira y a Emma, que también estaban bellísimas. Ustedes sigan participando en @MADelabelleza, nuestra cuenta oficial, tanto en Twitter como en Instagram. La etiqueta del día de hoy no la puedes dejar por fuera, Casey y Dave. Hacemos una pausa y al regreso mucho más de Más Allá de la Belleza.